Hola, soy Víctor Fowler Calzada y hoy traigo conmigo a un invitado especial. Dime, ¿tú? ¿Cómo estás, Víctor? Entonces, bueno, yo vengo a hacerte una propuesta ambiciosa, a lanzarte la propuesta de una película que le falta al cine cubano. Imagínate esta escena: un tribunal improvisado en una sala del hospital. Entra un hombre bien alto, con un saco azul marino, empapado en sudor, esposado. Alza las manos y choca las esposas una con otra, una estridencia metálica, rompe la solemnidad de aquel lugar. Los soldados le apuntan con las pistolas. Ahora imagínate que ese hombre se llama Fidel Castro Ruz y que así empezaba la causa 37, que fue el juicio de Moncada. Un hombre capaz de crear una dramaturgia. No, no, es que la dramaturgia lo seguía. Él era inherente a él. ¿Qué tú crees? ¿Seguimos hablando de eso? No, no, eso es un tema fascinante, mi socio. ¿Y qué se puede decir? No, se pueden decir muchas cosas. Si uno piensa en la dramaturgia esa, tienes este hombre en ese lugar que tú has descrito, ese lugar pequeñito, en esa aglomeración de personas, tienes ese gesto, un gesto de llamar la atención. Es decir, ahí hay un rompimiento. Y va a empezar algo después de esto. Y al propio tiempo este hombre está en un país pequeñito con un grupito de seguidores con los cuales ha desafiado un orden establecido. Y entonces esta es una figura de una rebeldía insólita, porque lo que se propuso es totalmente inesperado, fuera de todos los programas, todos los cálculos. Es un hombre que nació para romper con una época, con una forma de ver la historia de Cuba. Es transgresor. Pero lo que pasa es que todo buen protagonista, bueno, para seguir con la dramaturgia, necesita de lo que llamaríamos un antagonista. Ajá. Y en esta historia, el antagonista de Fidel se llamaba Fulgencio Batista. Ajá. Fulgencio Batista no necesita presentación, pero es una figura que yo creo que no se ha estudiado del todo y que no se ha profundizado lo suficiente en la trascendencia que tuvo, paradójicamente, para el movimiento revolucionario cubano. Porque fue un catalizador del movimiento revolucionario cubano. Batista es la única persona que yo conozca en la historia universal que ha dado no solo cuatro golpes de Estado, sino que los cuatro golpes de Estado fueron todos exitosos. Fueron exitosos. O sea, es increíble, es inaudito. Batista es la encarnación de una clase media, de una clase media burguesa, de una franja poblacional que usó los vicios y la corrupción de la República para medrar, para su propio beneficio, ¿no? Y es el perfecto antagonista de Fidel. O sea, contra Fidel, esta figura que pasó a la historia como un asesino, como el asesino de Guitera, como el torturador, como la persona que es el culpable de esa famosa cifra de los 20.000 muertos de su último periodo de tiranía. Pero lo importante también, y por eso te decía que era catalizador del movimiento revolucionario, es que Batista rompe con lo que se pensó fuera la promesa de estabilidad burguesa que se dio con la Constitución de 1940. En 1940, con la Constitución, la República se vendió a sí misma como una alternativa viable, como una forma de obtener justicia social sin hacer transformaciones demasiado radicales. Pero Batista rompe con eso. Rompe con eso porque veía que en el 52 no iba a ganar las elecciones y simplemente decidió, si las reglas no lo favorecían a él, ya no hacían falta reglas. Y con ese golpe de Estado yo creo que provocó una radicalización incluso en el pensamiento de los revolucionarios y particularmente en el pensamiento de Fidel. No, y una de las cosas fascinantes de eso, cuando yo recuerdo la foto de la noche del golpe de Estado, exactamente, las fotos de cómo los representantes de determinados sectores políticos, pero sobre todo económicos cubanos, fueron a Colombia a rendir pleitesía. A rendir pleitesía. Oh, ¿qué pasa? Que Batista nunca dejó de ser el hombre de Washington en Cuba. O sea, desde que él dio su primer golpe de Estado, en el que protagonizó, no formó parte solamente, sino que protagonizó con el gobierno de los 100 días, desde ese momento él nunca dejó de ser el hombre fuerte de Washington en Cuba. Lo veían a él como la figura de autoridad. Aunque pudiera ser el presidente X o Y, era Batista una figura de autoridad respaldada por el verdadero poder de la pseudo república, sí, que era Estados Unidos. Esa función de ser esa especie de intermediario la ejerce a lo largo de los años, cuando sumas, es desde el 34 hasta el 58. Hasta el 58. En los que parecía que no estaba siempre en el primer plano, pero siempre estaba ahí,
y siempre Exacto. era la figura de autoridad. Y por eso te decía que además fue un catalizador, porque con el golpe de Estado de 1952 provocó, por ejemplo, que Fidel fuera al Tribunal de Urgencia a presentar uh-huh. un recurso para que sancionaran a Batista por lo inconstitucional y por los delitos que había cometido con nocturnidad. Recuerdo cómo había elaborado el recurso Fidel. Y luego, cuando validaron el golpe de Estado de Batista como revolución, porque decían que no había sido un golpe de Estado, sino que había sido un acto revolucionario de Batista y que como tal era fuente de derecho, Fidel escribe la famosa proclama Revolución no, zarpazo. Ese suceso, ese hecho, esa transgresión de Batista provoca acción y reacción, una radicalización de Fidel, y cuando ve que ya esas reglas de la vida burguesa no le servían, esa lógica de la República era ineficaz, decidió entonces pasar a una acción armada. Muchos de los argumentos que se esgrimieron en este juicio de Moncada era que lo acusaban a Fidel y a los moncadistas de haber hecho un uso supuestamente ilegítimo de la violencia. Pero no recaen en que la violencia fue el último recurso, el recurso de última ratio que utilizó Fidel y que utilizaron los moncadistas. La única forma que hallaron ya para defender el orden constitucional que estaba en 1940 y que es la forma en la que nosotros, por ejemplo, hoy tendríamos que defender el orden constitucional si fuera necesario. Eso responde a que el país venía de una tradición de haber definido cuando la salida de Machado del poder lo que era una revolución o haber empezado a construir una revolución. Era algo que no era igual a lo que había pasado en 1902. Ahora, lo de Machado con el pueblo en las calles, con la huelga obrera, con la protesta popular, con la represión, o sea, era un hecho de revolución. No, claro, y eso fue un capital que Batista nunca dejó de explotar. Ajá. Cuando en el 40 fue a las elecciones, él se vendió como un revolucionario, como el aliado de Guitera. Incluso los que lo atacaban como el asesino de Guitera, él decía, no hombre, no, yo era amigo de Guitera. El que odiaba a Guitera era Grau. O sea, y él no dejó de explotar eso. Y en el 52 la estrategia fue validar su golpe de Estado con la retórica de revolución. Lo que pasa es que ya estaba demasiado gastada y ya no. Muy poca gente se la creyó. Y con la cuestión que es también importante en la imagen Batista de que era un sujeto de extracción popular. Claro. O sea, es muchas de las cosas que vemos hoy con otros mandatarios en otros países que uh-huh. responden a las supuestas minorías y que en definitiva son testaferros de lo peor de la élite mundial. Vamos a tratar de ver entonces las tesis, porque toda buena película tiene tesis. Hay que hablar no solo de los antecedentes y de los antagonistas, sino también de las tesis que defiende la película. Hay que hablar del abogado. También, y del estadista y del político. Porque yo creo que hay tres vertientes fundamentales en el juicio del Moncada y en el alegato de la historia mesopera. Y el primero, que es uno de los más preteridos, es el papel de Fidel como jurista. La principal defensa que hace Fidel de su caso, y la que también hace Baudilio Castellano, que fue el abogado del resto de los moncadistas, fue que era inadmisible que se tildara al asalto al cuartel Moncada como un acto inconstitucional cuando la Constitución no existía. No había Constitución. Había sido violada completamente por Fulgencio Batista. O sea, era inaudito que se presentara eso cuando ellos lo que estaban haciendo era ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia. O sea, a defender el orden constitucional. La democracia que existía ahí, que como el mismo Fidel dice, era imperfecta, no era la mejor, había que hacerle cambio, pero bueno, era por lo menos algo. Y que Batista lo había borrado del todo. Eso es lo primero, o sea, entender que el juicio de Moncada nos muestra y el alegato de la historia mesoamericana nos muestra al Fidel jurista, al Fidel que sabía defender su postura desde razonamientos, no solo desde lo discursivo, desde la acción política, sino desde lo jurídico, desde el conocimiento que él se formó aquí, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Lo otro es hablar del Fidel estadista, o sea, el Fidel en la historia mesoamericana demuestra dotes de estadista formidable. El análisis que hace de los 6 problemas fundamentales que tenía Cuba en ese entonces, o sea, el problema de la tierra, el problema de la vivienda, el problema de la salud y la educación, el problema de la industrialización, el problema del desempleo. Todos esos problemas que hace un levantamiento Fidel lo acompaña con cifras, con estadísticas, con razonamientos, no solo un diagnóstico de las problemáticas que tenía el país en ese entonces, sino un diagnóstico también de las posibles soluciones que se podían aportar al país. La cuestión de jurista es fascinante cuando uno piensa en esto, porque también demuestra de cómo un sector
de una intelectualidad, es decir, cuando estamos hablando de que hubo una defensa de la acción de Batista, estamos hablando, o sea, de una defensa legal. No fue un simple artículo de periódico que alguien publicó. Claro. O sea, es una defensa argumentada de por qué el golpe de Estado resultaba que era un hecho revolucionario. Sirve como ejemplo de cómo una intelectualidad de derecha se apropia de un discurso revolucionario, de un lenguaje revolucionario, para utilizarlo en función de instaurar, crear, sostener lo que iba a ser un régimen represivo. No, es la creación de la imagen, aprovechar la mitología revolucionaria para crear una imagen que le sirva a sus propósitos. La historia del soberano sirve para entender que la lucha política hay que darla en todos los niveles. En el nivel intelectual, en el nivel científico, en el nivel académico, en el nivel político, en el nivel de discurso, o sea, hacia todos los sectores poblacionales posibles. Tú tienes que dar la lucha. O sea, no es el mismo Fidel el que nos habla con la argumentación jurídica que el Fidel que hablaba aquí en la colina o el Fidel que hablaba en la tribuna antiimperialista. Y eso es uno de los rasgos fundamentales de Fidel, del Fidel de Moncada y del Fidel de todos los tiempos. O sea, la capacidad que él tenía de llevar su lenguaje a distintos códigos y a distintos destinatarios. O sea, una cosa que es increíble. Yo trato de entender esta figura. ¿Quién fue? Bien. Creo que eso queda para el futuro. Las generaciones futuras y los investigadores y todos harán esta pregunta. ¿Quién fue este hombre? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo fue? ¿De qué estaba hecho? ¿Cuáles eran áreas de desarrollo? Tú dices, jurista, estadista, político, sitúas los 6 problemas célebres. Al propio tiempo, cada uno de estos problemas venía de una tradición de lucha en Cuba. Claro. O sea, es increíble, perdóname, como documento de síntesis. Había una serie de diagnósticos que se habían hecho sobre la cuestión de la vida cubana, la economía cubana. Estaban los diagnósticos sobre la cuestión de vivienda, los estudios sobre la cuestión de la propiedad en el campo. Pero esto que él hizo. No tiene precedente. Esto fue otra cosa. Y es que tenía la radicalidad de ir a, bueno, como dice Martí, a la raíz va el hombre verdadero. Y a la raíz fue Fidel, pero no solo para decir esto es lo que está mal, sino lo que pudiéramos hacer. Los 6 problemas también nos llevan a una discusión hoy, ¿no? Es ver que los problemas se transforman. Tú le das una solución a un problema y no erradicas el problema del todo, sino que el problema se transforma cualitativamente. Y hay que seguir aportando nuevas soluciones y hay que seguir atemperando las soluciones que das a los problemas según vayan evolucionando en el tiempo. Porque obviamente hoy la revolución enfrenta problemas de índole muy similar, pero con una cualidad muy distinta. Por ejemplo, el problema de la vivienda hoy no es tanto el precio de las hipotecas, sino la capacidad constructiva que tengamos. O sea, el problema, por ejemplo, de la tierra no es que los campesinos no sean dueños de la tierra, sino no hemos sabido organizarnos de mejor manera para que rinda mejores frutos. O sea, hay distintos análisis que podemos hacer y con los que podemos dialogar con respecto a la historia del soberano. O sea, porque no es un documento solo histórico, sino es un documento que también nos sirve para reflexionar sobre nuestro tiempo. Pero a esta película le falta una vertiente, la vertiente de Fidel como político y teórico, que también está en la historia del soberano. Ajá, háblame de eso. No, te voy a hablar. En la historia de Marcelo Vera, Fidel también se muestra como una figura que tiene un desarrollo teórico y político muy avanzado. Hay muchos pensadores y obras, sobre todo en los años 70 y 60, que a veces eso se estilaba, en tratar de mostrar la historia de Marcelo Vera como un documento marxista. Yo no creo que sea enteramente marxista, pero sí tiene rasgos muy progresistas y muy radicales, muy avanzados para su época. Fidel incluso critica la libertad absoluta de empresas, critica la concentración mórbida de la riqueza. Fidel habla de intervención del Estado en aras de obtener mayores cuotas de justicia social, en aras de garantizar la soberanía real, ¿no?, de las personas. Y también, por supuesto, está lo que es quizás el concepto más famoso o el que quizás debiéramos estudiar más, que es el concepto que da de pueblo. No solo por los sectores de la población que Fidel incluye en ese concepto de pueblo, que es un concepto político, que es un concepto clasista, sino por lo que excluye. Fidel no incluye en el concepto de pueblo a los sectores acomodados, a los sectores de la burguesía vendidos al capital extranjero, a los mafiosos, a los criminales. Es un concepto de pueblo alrededor de los sectores desposeídos, de los sectores que estaban enfrentando la mayor cantidad de problemas, los que no sentían que el Estado, que el gobierno respondía a sus necesidades. Y dice, pueblo, si de lucha se trata,
Y ahí también vemos una concepción de la política, que no es la política como una actividad de conciliar y de armonizar, sino como una actividad de lucha. Ni meramente electorera. No, para nada. Fidel no era una persona que se limitaba en lo electoral. Cuando Fran País se entera que Fidel, o sea, había salido de la cárcel, cuando sale de la cárcel, que dice que a lo mejor se iba a dedicar a un partido, a las elecciones, Fran País le choca aquello. Y dice, contra, pero Fidel siempre que era una persona que estaba enfrentado al sistema, no sé qué. Claro, eso era una táctica de Fidel para ganar tiempo. Al final fue a México y vivió en el Granma. Pero para que veas que cómo había calado en la intelectualidad revolucionaria, en el sentir de los revolucionarios, que el sistema electoral burgués ya no tenía ningún uso. Y que la única vía para obtener una verdadera transformación en Cuba era la vía revolucionaria. No puede sino aparecer desde el presente. Y desde el presente sabemos ya lo que fue Fidel. Y uno se coloca dentro de la órbita de las relaciones Cuba y los Estados Unidos, te viene a la mente de manera inmediata no el marxismo, sino Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ¿entiendes? Esa lógica de un Estado que protege, como sucedió en los Estados Unidos en el momento de la Gran Depresión, tú dices, coño, pero ¿cómo se conecta esto con el tipo de voz que hay en ese juicio del alegato, o sea, esa autodefensa en Moncada, y ese personaje termina dando esa definición tan particular de lo que es un pueblo? Es que nunca no tenemos manera de escapar al condicionamiento de lo que tuvo que haber significado en el pensamiento de Fidel, ir evolucionando, ir integrando todos estos saberes distintos, todos estos conocimientos distintos, tener esta visión planimétrica, esta visión así generalizada, pero ir cada vez más descubriendo una estructura monopólica en el mundo en el que él vive. De Fidel se cuenta que entre los libros que lo ocuparon había un libro de Lenin y lo querían acusar de, bueno, de tener vínculos con un partido comunista extranjero, y tal, lo que se estilaba en la época. Y él simplemente responde, el que no conozca a Lenin es un ignorante. Es un ignorante. O sea, ahí se ve que era un tipo con una capacidad intelectual ya en ese entonces inmensa. Yo creo que hay dos cosas fundamentales para analizar cómo uno se hace revolucionario o marxista. Y Fidel llegó a la condición de revolucionario y de marxista a través de la ética de Martí, que es en sí la síntesis de todo un legado ético del siglo XIX, de los mambises y tal. Y se llega a través de la ciencia, que es el estudio. Llegó a eso a través del estudio de Marx, de Lenin, de Engels y de todo lo que tenía la literatura científica que tenía a disposición en su época. Progresivamente, porque eso no es una cosa que se dé de manera instantánea, pero llegó a esa condición y yo creo que fue muy consecuente con ella durante toda su vida. Yo creo que no se puede cerrar mejor que como cerró el mismo Fidel. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura, como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento. Pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absorberá. La historia cuenta que Fidel terminó su alegato y reinó el silencio. Él se hizo dueño primero rompiendo el silencio y luego se hizo dueño del silencio. Y ante ese silencio dio un toque en la mesa y dijo, bueno, ya terminé. Todo dueño de sí mismo. O sea, le fueron a poner las esposas y él lo único que dijo fue al guardia, cuidado con el reloj, no me lo vayas a rayar. Y cuando se iba yendo, le dice una muchacha joven, periodista, tomó nota. Esa periodista, ¿viste? Era Marta Roa. Era Marta Roa. Que escribió un libro que se llama El juicio de Moncada. Marta Roa fue testigo excepcional de aquello. No solo porque tuvo la oportunidad, sino porque tuvo el talento y la capacidad de hacer esto. Y así se unió a... Bueno, Pablo de la Torriente Brau decía una cosa muy interesante. Lo decía sobre Itera. La leyenda es la única historia verdadera de los seres. Y yo creo que con este libro Marta Roa se unió a la leyenda de Moncada, a la leyenda de Fidel. Y a esa magia particular que permitió que 5 años, 5 meses y 5 días después de Moncada triunfara la revolución. Dime que eso no es una película. Bueno, esa película hay que filmarla. Hay que hacerla con ya. Con toda esa complejidad. Yo no sé si es una película, si es una serie, pero de que merece firmarse, merece firmarse. Yo siempre, yo te decía ahorita, yo me he preguntado, los jueces
¿Qué habrá pasado con esa ¿Qué gente? ¿Qué habrá chico? Pasado con esos jueces? ¿Qué escarnio? Haber estado en el lado incorrecto de la historia. ¿Y qué contarían después?